por continuar con nosotros. Más de 142 kilos de cocaína y $32,000 incautó la Policía Nacional en el viejo departamento de Chinandega. La droga la encontraron enterrada y cubierta con maleza. 142 kilos con 684 gramos de cocaína fueron encontrados por la policía el miércoles en la comarca Venecia, en el viejo departamento de Chinandega, además de un fusil AK-47 y $32,300. Según precisaron autoridades policiales, el cargamento fue abandonado por sujetos que ingresaron al estero Padre Ramos, pero al ser descubiertos por efectivos de la Fuerza Naval, se dieron a la fuga. Se dio la presencia de una embarcación con un cargamento de droga que fue avistada por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, de nuestro Ejército de Nicaragua, ingresó al estero Padre Ramos, comarca Venecia, en el municipio de El Viejo, departamento de Chinandega, el cual la Policía Nacional, a través del sistema de medidas de descubrimiento, detectó el lugar donde estaban ubicados los tripulantes y, sin embargo, al ver la presencia policial, se dieron a la fuga. En el lugar, los agentes policiales lograron detectar enterrados y cubiertos con maleza 13 paquetes que contenían 142 kilos con 684 gramos de cocaína. En la comarca Venecia, una vez que la Policía Nacional está posicionada en el lugar, se logró detectar enterrados y cubiertos con maleza 123 paquetes de forma rectangular. Se le realizó la prueba de campo, dando positivo a cocaína, con un peso total de 142 kilogramos con 684 gramos. Asimismo, se encontró un fusil AK-47 y $32,300 estadounidenses. La institución policial realiza las investigaciones para dar con el paradero de los narcotraficantes. Heidi Solórzano, Acción 10.